Le curo su enfermedad, por muy rara, complicada, imposible que sea. Si no lo logro, le pago $1,000. Y si lo curo, me paga la consulta $50. ¡Y, Dios mío, este es de Dios! Ahorita le digo a Chunga. Ay, Chunga, mira, yo ya estoy harto, la verdad. Yo vengo semana tras semana aquí, gasto gasolina, invierto tiempo, y a vos la palabra, por un oído te entra y por otro oído te sale. Yo ya estoy harto ya, yo le voy a decir al pastor de que verdaderamente mejor me cambie de lugar y voy a discipular a uno que de verdad quiere. Ay, un favor me harías, ¿ah? Ahorrarme que te he de tragar cada vez que venís acá, ¿ah? Anda a decirle al pastor que me quite el liderazgo si no me interesa, ¿ah? Prefiero estar con un pie enfrente y otro atrás. A mí, lo mejor, mundial, lo mejor tírate al mundial, lo mejor ya, pues medio sí, solo. ¿Y qué? Ah, vos no tenés de medio, Chunga, la verdad. Chunga, mi amor, me caíste del cielo. Vengo del hospital y vi un rótulo que el doctor te da $1,000 si vos tenés una enfermedad y él no le encuentra la cura. Chunga, aquí está nuestra bendición para pagar el alquiler, a pagar tus deudas y todo, Chunga. Pero eso sí, hay un inconveniente, que si él te detecta la cura, hay que pagarle $50. Entonces... Casi nada, yo no tengo piso, al menos dinero. Que este sapo me preste los $50, sería un buen negocio, fíjate. Sapolio. Te propongo que si vos me prestas esos $50, yo te los voy a dar con $300. Fíjate, Chunga, que una de las cosas que yo amo en este mundo, aparte de leer la palabra y de servir al Señor y a mi pastor, es el dinerito. Yo donde veo negocios rentables, ahí estoy. Así que, bueno, casualmente aquí ando un dinerito y son $50. Yo te lo voy a prestar esperando que me des el porcentaje que acordamos. Y si no me lo das, ¡ja! Pobrecita de vos y de este chele. Y una condición, no creas que vas a ir sola, sino que yo voy a ir con vos a ver si es cierto de ese negocio. Así que toma el dinero. Debido a mi vasta experiencia en negocios, mi recomendación sería, Chunga, de que vos aparentes como que te falta el sentido del gusto. Eso para garantizar que a este disque doctor se le haga imposible el sanarte. Eso vamos a hacer entonces. $1,000. Vámonos pilas, despabilémonos ahorita, que vamos a venir con el billete. Bueno, Chunga, ya estamos aquí en el consultorio. ¿No vayas a planchar? Ay, Bochele, ¿cómo voy a planchar yo, vos? ¿Qué te pasa, vos? Yo no soy tonto, hombre. Bueno, y más te vale, Chunguita, y vos, Chele, que no me hagan quedar mal, porque si no van a tener serios problemas. El hecho que yo tenga dinero no significa de que yo voy a andarlo regalando peor a ustedes dos parásitos. Ay, pues te lo pago, ¿qué, hombre? Bueno, más te vale. ¡Adelante! Doctor, quiero una paciente. Pásenle, pásenle. Dice el doctor que ya pueden pasar. Bienvenido, yo soy el doctor Paloma, ¿qué puedo servirle? Sí, doctor, es que fíjense que le traemos a esta doña porque ella ha perdido el gusto. No le siente sabor a nada. Y yo leí un rótulo allá afuera que dice que si usted no me cura me da $1,000. Y más le vale que me lo deje y no le eche al Ministerio de Salud porque el dinero conmigo es clavo. ¡Ja! Y no me vayas a salir, doctorcito, con que me vas a querer quitar deditos si no puedes curar a esta mujer. Porque a serios problemas te vas a meter. No se preocupe que yo le voy a curar su enfermedad por muy rara, complicada e imposible que parezca. Si yo no lo hago, yo le voy a dar $1,000 en efectivo. Mire, billete sobre billete. Pero, si yo la curo, usted me tiene que pagar la consulta que tiene un valor de $50, ¿le parece? ¿Seguro, doctor? Ok, entonces, venga, pase por aquí, por favor. Entonces, ¿usted está segura que no siente sabor a nada? Ay, no entiende que le estoy diciendo que no siento sabor a nada, no siento el gusto de nada. No se preocupe que ya se lo voy a resolver. Carmen, tráeme el frasco número 22, por favor. Aquí tiene, doctor. Gracias. Gracias, Carmencita. Mire, le voy a poner este medicamento en su lengua. Usted inmediatamente, cuando pruebe este medicamento, va a recuperar su gusto. Va a empezar a sentir ese sabor que hace mucho tiempo no siente, ¿vio? ¿Está preparada? A ver. Sáqueme la lengüita, por favor. Sáqueme la lengüita. Me avisa. ¡Perfecto! Recuperó su gusto. Ahora va a poder disfrutar de una rica baleada y todo lo que siempre se había perdido. Son $50. Gracias.
Carmencita, tráigame el siguiente paciente, por favor. ¡Pucha, Yunga! ¡No te pudiste aguantar, vos! ¡Que te ponga cacahuas en la boca, lo fregué, hombre! ¡Te va a pedir todavía! ¡Esta no se puede aguantar! Mira, yo no sé cómo vas a hacer, pero vas a pedir más dinero y tenés que volver aquí para recuperar. ¡Ah, yo no sé! ¡Te va a pedir! ¡Ay, vos, matame! ¿Qué quieres, hombre? ¡Apúrate! ¡Ay, estás ahí preocupado! ¡Va que alguien te case! ¡Va! Habla. Necesito que me hagas un favor. Tengo un clavo, loco. Ayúdame, por favor, te lo pido. Ocupo $50 porque no ves que tengo un negocio allá y se lo tengo a Zapolo y tengo que pagarle. Te prometo que si me prestan los $50 yo te voy a dar 100. No, hombre, Zafate, yo necesito el billete para invertirlo en pólvora. Zafari, sí, mamá. Te fijas como sopa, pero me vas a pedir un favor y vas a ver que nunca te voy a hacer un favor. Vaya, vaya, andate, andate. Ya vas a ver, andate, que te lo juro por mi vida. Ay, amiga, te ando buscando hace rato. Necesito que me hagas un favor. Necesito que me prestes $50. Dile a tu marido que me lo dé, hombre. Después te lo voy a pagar. ¿Quién manda en la casa? Soy yo, hombre. Ahorita mismo. ¿Pero te lo pagan o no te lo pagan? Sí, ¿quién manda, pues? Ah, bueno, vamos. Ahorita, ahorita, ahorita. A ver, señora, ¿qué la trae de nuevo por aquí? Yo no he venido aquí nunca. No, doctor, es que ella perdió la memoria y no se recuerda de nada, ¿verdad, Chunga? Pero ¿verdad que usted no va a pagar $1,000 si no recupera la memoria de ella? Efectivamente, le voy a pagar $1,000 si yo no logro curarla, pero si la curo me tiene que dar $50. ¿No se acuerda de eso? Dígame cuál es su nombre, señora. Ay, no sé. ¿Ha hecho dieta alguna vez usted en su vida? ¿Le gustan los frijoles? ¿Qué es eso? ¿Es comida de cerdo eso? Definitivamente grave lo que usted tiene. Ya la voy a curar, si no se preocupe, ¿oye? ¡Carmencita! ¡Carmencita, tráigame el frasco número 22, por favor! ¡Ay, no! ¡Eso ya no! ¡Eso es caca! ¡Eso es ay! ¡Perfecto! ¡Recuperó la memoria! ¡Son $50! ¡Oye! ¡Son 50! ¡Ey! ¡Carmencita! Mira, Chunga, ya van $100. No te bastó con los 50 que yo te di, sino que mandaste a Madia que yo le te diera otros $50. Yo no sé qué vamos a hacer aquí en esta reunión, pero yo necesito una solución para ver cómo hacemos que ese doctor de verdad nos pague esos $1,000. Ay, no, yo no sé qué voy a hacer. Mira, Chelo, vos me metiste en esto, me deberías de ayudar. Mira, Chunga, yo no, mira, ya inventamos de que el gusto lo perdiste. Sí. Que la memoria. Yo dinero no voy a poner, desde ya ahorita les digo. Es cierto que tengo plata, pero no soy tonto para estar poniendo. Si querés, decida al pastor que te preste y ahí vemos si lo recuperamos. Pastor. Ay, pastor, por favor, préstemelo. Mire que ese doctor me salió lámpara. No se deja doblegar. Por más que le he querido mentir, nada. Ayúdeme, por favor, préstemelo. Mire, hermana Chunga, yo le voy a decir una cosa. Yo se los puedo prestar, ¿verdad? Pero yo no me puedo meter en estos negocios de ustedes. Así que le voy a prestar el dinero y eso sí, número uno, me cumple. Y dos, si le llega a ir bien, no se le olvide ofrendar al Señor, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Bueno, mira, Chunga, ya el pastor nos prestó los $50. Esta es nuestra última oportunidad, Chunga. Ahí yo la mejor idea que tengo y ahí no nos va a adivinar ese doctorcito que diga que perdiste la vista. Ahí no hay solución que valga. No, no creo que pude eso. No lo valga. Vámonos. Vamos, $1,000. Ay, no, doctor. Ahí está la gordita de nuevo. Mi clienta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chunga, ¿cómo te pudo haber pasado? Que vamos a poder ver el Señor de los Cielos. ¿Qué me le pasó a mi paciente, ah? Quedó ciega en un accidente. Sí, doctor. Ayúdenos, por favor. Pero siempre va a dar $1,000, ¿verdad, Ginebra? Importante el billete, doctor. Eso sí que lamentablemente yo no lo puedo curar. Mire, doctor. Doctor, ayúdenos. Haga algo, por favor. No, 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 ya. Voy a tener que pagarle los $1,000. Eso es interesante. Lamento mucho no poder curarlo, ¿eh? Ay, doctor, ¿qué vamos como a hacer? Médico me siento decepcionado. Aquí tiene $100, $200, $300, $400. ¿Qué? ¡Estos no son dólares! ¡Estos son lempiras! ¡Recuperó la vista! ¡Chama! ¿Cómo que chama? ¡Son $50! ¡Carmencita, el otro! Mis chiquillos periquillos, espero hayan disfrutado de este sketch JRNN con Acceso Cristiano. ¡Oh! Hermana Chunga, un gran placer. Gracias, estar con todo este staff de hondureños,
Honduras, Nicaragua. Me divertí muchísimo, la pasé súper bien. Igualmente. Como podrán notar, comí muchísimo. Estoy feliz, estoy contento. Y esperamos que se den más uniones en toda Centroamérica, Latinoamérica, de comediantes. Y estoy contento. No, y algo bien hermoso, JR, es que fíjate que la Biblia nos enseña que cuando uno es unido como un solo cuerpo, eso trae mucha bendición. Y qué hermoso es podernos unir Nicaragua y Honduras, dos tierras muy bendecidas, las cuales declaramos que son tierras de mucha bendición, y que a través de esta unión vendrán muchas más, y eso traerá mayor paz y mayor bendición a nuestro país. ¡Bendiciones, señores!